y qué buenos momentos hemos tenido aquí en TN contigo. Y vamos a seguir teniendo momentos importantes, y ahora vamos a hablar de hecho de un hecho histórico que va a ocurrir este sábado. Estamos ya en directo con Jimena Prado, profesora de Historia y Magíster en Historia, porque este día sábado 6 de mayo se va a realizar la coronación del rey Carlos III de Inglaterra, un importante suceso que va a ocurrir, una ceremonia que está considerada como milenaria con distintos ritos, visitas ilustres y celebraciones. Jimena, ¿estás por ahí? Aquí estoy, en la oficina. Ah, muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Bienvenida aquí a TN contigo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo honrada de aportar un poquito. Muy bien, muy bien. Joaquín, aquí estamos con nuestra invitada, está desde Valparaíso, de hecho, ahí en la oficina como la vemos. Exacto. Jimena, buenos días, un honor reencontrarme contigo aquí en las pantallas de Televisión Nacional Evangélica. Nosotros estamos abrigados y tú de polera. No, es que mira, o sea, yo me saqué el andaba abrigadito, pero mira, con mi polera conmemorativa, con el monograma de la antigua reina. Ah, mira, pero preparada para este momento. Listísimo. No, porque para mí esto es como un evento, bueno, de partida, imagínense que hace 70 años que no ocurre esto. Es el evento. Entonces esto es como una cantidad de datos históricos, es fantástico. Entonces, la verdad que mi corazón docente histórico está pero en llamas, así súper motivado. La verdad que he dormido poco porque hay harto que estudiar, pero feliz de este acontecimiento histórico. Perfecto. Jimena, entremos en materia para que todo nuestro público pueda informarse acerca de la coronación del rey Carlos III de Inglaterra. ¿Cuáles son las claves de esta ceremonia de coronación que destaca el mundo internacional y la historia también? Las claves son que, de partida, muchos de nosotros probablemente no veremos otra coronación, si es que el rey vive más años, ¿no es cierto? Exacto. Pero esto es un diálogo muy entretenido entre la historia, la tradición, la ciencia política y, por qué no decirlo, la religión. Otra clave también es entender que, recuerden que el Reino Unido no tiene fecha de independencia, no tiene tantas fiestas nacionales, y esta en particular es un rito social, un rito comunitario que básicamente nos cuenta de su identidad, de su historia, de su pasado, de su presente y de su futuro, porque estamos hablando de un rey que tiene que cargar con el tremendo legado de su madre, la reina Elizabeth, ¿no es cierto?, segunda, exacto. Isabel II para nosotros, y también hacerse cargo de muchísimas cosas, como la inflación, como la guerra interna de su familia, y como entonces esta institución que viene literalmente de los tiempos medievales, cómo va entonces a seguir legitimándose en el siglo XXI, en el cual tiene otros códigos. Exacto. Bueno, también ha habido una polémica ahí en la familia de la realeza. Incluso para esta ceremonia hay un llamado de oración por parte de líderes cristianos. Si nos puedes comentar de eso también. Oye, mira, fíjate que ese dato no lo conocía, pero sí tengamos en cuenta de que este es un rito cristiano. Exacto. Y ojo con esto, no caigamos como en esta distinción así como es católico, porque en realidad la primera coronación, más o menos con el modelo que la conocemos ahora, ocurrió en 1066. Es decir, en el momento en que hay reinos, todavía no existe el feudalismo, por ejemplo, y la verdad que el cristianismo, si bien estaba bastante institucionalizado con esta modalidad que conocemos como católica romana. Exacto. Fíjate que uno no encuentra tantos símbolos como propiamente tal católico, sino que de hecho, atención ahí, fíjense que van a haber muchas oraciones, van a también haber lecturas bíblicas, y el rito mismo, la parte cúlmine de esta ceremonia, es la unción, que está replicada del libro de Jueces cuando se unge a David. Y de hecho, el aceite con el cual se va a ungir a Carlos III fue consagrado en Jerusalén por varios representantes cristianos. Entonces, tiene bastante sentido. Ahora, ¿por qué están orando? Y en general el anglicanismo mundial, porque Carlos III, aun cuando se reconoce creyente, protestante, la verdad que no está muy del lado de la ortodoxia. De hecho, tiende más bien a algo así como un ecumenismo, pero medio renunciando a ciertas verdades. De hecho, el juramento que él tiene que hacer es defender la sana doctrina, la fe reformada, pero tiene un libro bastante polémico llamado Our Faith, o Nuestra Fe, en el cual a uno no le queda tan claro si tiene
así completa claridad en su corazón de las verdades escriturales. Entonces, yeah, ahí también esta oración es muy importante para que él pueda discernir bien, considerando además que en el Reino Unido, la verdad que el auge del islamismo es bastante fuerte y han habido varios conflictos en medio de esto. Entonces, es un rey que tiene desafíos en muchos niveles. Exacto. Una coronación bien espiritual, Dani, bien bíblica. Sí, también. Sí, vamos a estar ahí atentos también a eso. Y Jimena, yo te quería preguntar, su hijo, el príncipe Harry, no ha confirmado su participación. ¿Cómo podría afectar esto, esta coronación? No, Enrique fue el último en confirmarse. Harry es su apodo, por si acaso. Enrique. Él fue el último. Sí, el último en confirmar. Y ahí está todo el tema. Es que la verdad que le costó, porque que Megan, que no, que sí, que no. Pero él sí se confirmó. Ahora el tema es, y de hecho estaba buscando ahí el programa de la coronación, ¿dónde lo van a sentar? Porque él técnicamente se congeló. Sigue siendo la familia real, sigue estando en la línea de sucesión. De hecho, sus hijos, Lilibeth y Archie, fueron nombrados príncipes, lo cual es un gesto súper potente de parte de su padre, pero ¿qué va a pasar? ¿Cuán tensa va a ser la relación? Y además que va y vuelve porque es el cumpleaños de su hijo mayor, justo ese día. Exacto, Jimena. Bueno, nosotros como chilenos y chilenas podemos tener una opinión con respecto a esta coronación. El mundo también puede tener su opinión. Pero ¿qué opinan los ingleses de esta coronación? ¿Cómo ves Inglaterra, cómo el sentir, cómo el ambiente con respecto a esta coronación por parte de los propios? Anoche estaba viendo precisamente noticias de la BBC, que es como TVN, Televisión Nacional de allá, yeah, y mira, se ha dicho que no hay interés, que están los grupos antimonárquicos, pero cuando tú ves que hay unos increíbles dispositivos de seguridad y que hay gente acampando ya por ahí en el camino entre en el Palacio Buckingham y Westminster, te da a entender de que obviamente es un tema, sí, de que sí hay interés. Y esto es bien interesante porque nosotros vivimos en una república, es decir, ya hace 200 y tantos años no dependemos de un rey, una monarquía absoluta, pero es interesante porque al final del día tú ves la monarquía, en el fondo, lo que le ha dado es estabilidad al país. Sí. Tú puedes discutir, para los ingleses, si te gusta o no, o si es tan popular, o si te genera como este calor en el corazón y adherencia a la figura del que ocupa el cargo. Pero parece ser que a lo largo de estos años, que han pasado muchísimos, la monarquía es una parte constitutiva del ser del Reino Unido. Entonces, estas voces que se supone que como que discuten la existencia, la verdad que son bastante minoritarias. Yeah. Lo que sí es bastante polémica es que toda esta ceremonia se paga con los impuestos de las personas. Entonces, perfecto, ahí dicen, ¿por qué le tengo que pagar si él es multimillonario? Pero respuesta que yo te puedo dar es que es una ceremonia de Estado, no es una ceremonia de la familia real. Ya, y perfecto, la verdad que la inversión, que es millonaria, muchos millones de libras, el retorno, el rédito que le da es el triple de mayor. Entonces, ahí estas voces, la verdad que tiene más que ver con el poco enganche que genera la figura de Carlos y Camila, por sobre como los datos fácticos y factuales, porque fue una monarquía que básicamente le dio pie a la revolución industrial, que no tuvo una revolución tan sangrienta como la francesa y que ha sido la más estable dentro del concierto europeo. Ahora, que nos gusten las personas que están ahí, ese es otro tema, sí, y ahora últimamente, gracias a la red social y todo lo que sabemos, hemos visto que son tan o más humanos que nosotros, con sus virtudes y defectos, con su miseria y su gloria. Pero como te digo, ahí uno separa persona de institución, y eso es lo fascinante de esto. Súper. Jimena, yo te quería preguntar, ¿cuál es el valor histórico de la monarquía de Inglaterra? Porque figura más que otras monarquías de Europa. Sí, todo el rato. La primera es que es una monarquía antiquísima, ¿ya? Antiquísima, que fue en el fondo construyéndose. Por eso se llama Reino Unido, porque había muchos reyes, muchos territorios. Lo segundo es que este rito de coronación le otorga un carácter muy especial. Porque, por ejemplo, los reyes de España asumen ante el Parlamento, juran y sería. En cambio acá, y otras monarquías, Dinamarca, Noruega, entre otras, que son, digamos, parlamentarias, es decir, que tienen un contrapeso en el Parlamento, pero no tienen este ritual. Y eso es lo interesante, porque el ritual no es solo para ellos, es para todo el pueblo. De hecho, para esta ceremonia se invitó a los representantes diplomáticos, a la iglesia, las iglesias, ahí ustedes van a ver bautistas, presbiterianos, de la iglesia libre, es súper entretenido eso. Entonces ahí uno se da cuenta de que la monarquía inglesa, de alguna manera, a lo largo del tiempo,
fue leyendo y absorbiendo también los cambios en su sociedad y los cambios en su tiempo. Porque de hecho, el rey, dentro de las cosas que tiene que jurar pasado mañana, es respetar las leyes, además de la doctrina. Entonces, también es entretenido cómo uno va viendo cómo se construye un país en torno a estas tradiciones. Claro. Y otro capítulo aparte, que es lo que a uno le emociona, van a ver una cantidad de objetos con una historia. Imagínense que la silla donde él se sienta es más antigua que toda la historia de Chile, desde el 1300, la corona y así un montón de temas. Entonces, en muchos niveles, es un ritual que construye comunidad. Y por lo tanto, también los ingleses lo sienten como parte de ellos mismos. ¿Se acuerdan cuando veíamos que la gente lloraba por la reina Isabel porque decía, oye, pero es que toda mi vida me acompañó? Justamente. Básicamente es lo que le pasa a todos los ingleses. Exacto. Jimena, ¿cuáles son los principales desafíos que tendrá el reinado de Carlos III a sus 74 años ya? Bueno, uno, lo más evidente a partir de lo que tú dices, que es bien poco joven, entonces conservar la vitalidad. Bueno, un cargo que está esperando básicamente toda su vida, está sobrepreparado para esto, eso es como en lo personal. En lo segundo es mejorar sus niveles de aprobación o de aceptación, que son del 50%. O sea, imagínese que en Chile un político mataría por eso. Claro, pero si tú lo comparas con la reina o el príncipe William, tiene 60, 70%, una cuestión impresionante. Entonces necesita como mejorar, comillas, su imagen. Lo tercero es entender que él va a ser un reinado de transición por lo avanzado de su edad, aun cuando su padre vivió hasta los 99 años, pero aún así va a ser un reinado corto dentro de los términos históricos. Entonces, entender que él tiene que hacer una transición e ir formando a Guillermo, su hijo mayor, si es que no pasa nada en el camino, y empezar a hacer esta transición, porque el legado de la reina Isabel es tremendo. Lo cuarto es poner orden en su familia. Exacto. Cosa que ha hecho bastante, sobre todo con su muy polémico hermano Andrés y su hermana Ana, que es muy eficiente, pero como es la mujer y ahí es un tema legal, quizás no tuvo el protagonismo que podría haber tenido. Lo quinto también es el tema de la estabilidad de los primeros ministros, que ahí hay un temazo. Yeah. Sexto, tanta trabajo. Lo sexto es la economía. Aun cuando él no es deliberante, pero el Brexit fue una muy mala decisión porque generó un montón de inestabilidad económica que los tiene sumido en la inflación, lo cual la guerra en Ucrania no ha ayudado a nada. Y lo sexto es el tema de las políticas medioambientales, de las cuales él es muy, muy, muy preocupado, y cómo él tiene que salir de este tema, porque la institución del monarca es no deliberante, él no se puede meter en política, y él hasta ese punto sí lo hizo mucho. Entonces, ¿cómo va a delegar esa preocupación que es muy constitutiva de su carácter? Harto desafío. Exacto, sí, harto desafío, como 6, 7 que nombró Jimena, y a preocuparse de la primera iglesia que es su familia. Sí, sí, y a mí me preocupa también lo que mencionaban en un inicio, que claro, él tiene una avanzada edad y va a estar ahí ya ejerciendo, o sea, algo que ha esperado siempre, pero ya en una edad que es bastante avanzada y que además también tiene muchos desafíos por delante. Podríamos ver otra coronación, así que no va a ser nuestra única vez. Sí, sí, esperemos que sigamos viviendo varios hechos históricos tan interesantes como estos. Jimena, yo tenía una última consulta que yo creo que es más bien personal, porque a mí siempre de niña me ha causado mucha curiosidad todo el revuelo que genera esto, uno que vive aquí.